revelan las sedes de la vacunación para profesores a partir de este martes. Un dato novedoso para el próximo 6 de junio es que el INE va a permitir a la población que lleve sus plumones para marcar las boletas electorales. Piden la destitución del subdelegado médico del ISSSTE, anuncian también auditorías. Insisten en el llamado para evitar incendios forestales, es un delito grave que además pone en riesgo la salud. Muy buenos días, amigos de TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder. Los saludamos con el gusto de siempre la mañana de este martes, martes ya 20 de abril del 2021. Por supuesto, con el gusto de siempre para informarle a usted de los acontecimientos más importantes que se han generado en la agenda local nacional en temas de cultura, espectáculos y, por supuesto, también parte de las actividades deportivas. Carlos César, muy buenos días, un día histórico el día de hoy. Adolfo, buenos días a todos, un placer saludarlos en esta mañana. Sí, histórico porque inicia el proceso de vacunación para los maestros y con ellos se estaría pensando ya regresar a clases presenciales en Chiapas, porque hoy inició en Campeche. Sí, por supuesto, es la idea que se tiene con este proyecto, veremos cómo avanza primero el proceso de vacunación, la aceptación también va a ser importante ver que tengan los profesores, sobre todo la parte disidente. En los siguientes minutos le estaremos abordando este tema. Primero, Carlos, arranquemos así con la actualización de la pandemia. Y mientras tanto, hay que seguirnos cuidando de esta pandemia. El estado de Chiapas inicia la décima semana en semáforo verde con la notificación de 20 casos confirmados en las últimas horas sin defunciones. La Secretaría de Salud del Estado informa que los casos nuevos se registraron en los siguientes municipios: Palenque 8, Tapachula 3, San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez con 2 cada uno, Berriozábal, Comitán, Juárez, Reforma y Santiago El Pinar, un contagio cada municipio. Las pruebas salieron positivas en 11 hombres, entre ellos 2 menores de edad y 9 mujeres, de los cuales solo 4 tienen comorbilidades, 3 de ellos cursan con hipertensión y 1 con diabetes. Y bueno, si usted es maestro o si conoce a algún profesor en el estado de Chiapas, le quiero comentar que a partir de hoy inicia el proceso de vacunación y se dieron a conocer las sedes. Mire, le comparto lo siguiente, y es que la Secretaría de Educación del estado de Chiapas ha convocado al personal del sistema educativo en nuestra entidad a que asista a la aplicación de la vacunación contra el coronavirus. Este proceso se va a realizar a partir de este 20 y hasta el próximo 27 de abril en 19 sedes en el estado de Chiapas, en horarios de 8 de la mañana a 8 de la noche, bajo las normas de salud requeridas por el Instituto Mexicano del Seguro Social en todo el estado. La Secretaría de Educación Pública del estado de Chiapas ha informado que el próximo martes 20 de abril va a iniciar la aplicación contra el coronavirus, le decía yo, en 19 sedes. Este proceso estará a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social. El proceso de vacunación se realizará en orden alfabético de las 8 de la mañana a las 20 horas. Los trabajadores del sistema educativo del estado de Chiapas tienen que presentar una identificación oficial, el talón de cheques o, en dado caso que no tengan estos documentos, con la CUR podrán asistir al proceso de vacunación. Vámonos a otro tema porque lamentablemente el Cañón del Sumidero ha presentado 20 conatos de incendios. Derivado de la situación complicada que enfrenta Chiapas en la temporada de estiaje, Roberto Escalante López, director del Parque Nacional del Cañón del Sumidero, reveló que en este año se han presentado 20 conatos de incendios forestales que han afectado la vegetación del lugar. En entrevista, comentó que en la zona se mantienen activos 3 incendios forestales, sin embargo, el más complicado es el que se registra sobre el ejido El Palmar, que se extendió en las últimas horas. Para sofocar este problema, dijo, han requerido del apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional para atender el problema vía aérea, además de que otros 100 combatientes están en la parte terrestre y también están colaborando para sofocar un incendio que se encuentra sobre el mirador Los Chiapas. El tercer percance, que se ubica sobre las márgenes del río, mencionó, no se está atendiendo debido a que el clima no permite acceder a la aeronave y lo único que pueden hacer son descargas de agua debido a que el siniestro también está sobre una de las paredes.
paredes. El cañón del Sumidero, que está bajo el resguardo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ha sufrido la quema de 120 hectáreas con 10 incendios forestales. Se tiene previsto que, una vez que culminen todos los trabajos para la sofocación de los que se mantienen activos, se van a presentar las denuncias ante las autoridades. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Y justo con relación a este incendio, afortunadamente los 100 combatientes que se dieron cita lograron liquidar parte de estos problemas. Mire, le comparto la siguiente información que hace referencia a una de las problemáticas que ha vivido Chiapas en los últimos meses y tiene que ver con los incendios en el Cañón del Sumidero. Con una fuerza de tarea conformada por combatientes de Protección Civil de Tuxtla Gutiérrez, de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, este lunes quedó liquidado al 100% el incendio originado el pasado domingo en el paraje El Mangal del Parque Nacional Cañón del Sumidero, lo cual afectó una superficie de 4.5 hectáreas de hojarasca. De acuerdo con el reporte emitido por las autoridades de Protección Civil, este incidente se generó a 3 kilómetros del Mirador Los Chiapas y se estima que fue un incendio ocasionado de manera intencional, por lo que se movilizaron brigadistas en la zona para hacer brechas, cortafuego y liquidación de humedad. La brigada que atendió el incendio estuvo compuesta por más de 30 elementos activos, quienes realizaron 600 metros de brecha cortafuego y 100 metros de liquidación de humedad, toda vez que las afectaciones a la zona eran de alto riesgo. Vamos con otro tema porque piden la destitución del subdelegado médico del ISSSTE. Acusan a Carlos Alberto Domínguez Maldonado, subdelegado médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Chiapas, ISSSTE, de actos de corrupción que incluyen nepotismo, desvío de recursos, abuso de poder, hostigamiento laboral, así como tráfico de influencias. Martín Díaz de León Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE, sección 13, dijo que hay una inconformidad por parte de la base trabajadora del Hospital Dr. Belisario Domínguez de Tuxtla Gutiérrez y de otros municipios de Chiapas. Las irregularidades ya se han notificado a las autoridades correspondientes, sin embargo, no se ha tenido respuesta, comentó el representante de los manifestantes. Expuso que en el hospital se habla de falta de insumos, falta de material, la forma en la que se están conduciendo algunas autoridades con relación a las guardias, las suplencias, lo cual señalan como abuso de autoridad, además de acusaciones de nepotismo, negligencia, entre otras. De manera enfática, dijo que no se ha respetado la bolsa de trabajo con que cuenta la institución, otorgando espacios laborales de forma discrecional. En cuanto al punto del desvío de recursos, dijo que existen documentos en el hospital en donde se detalla la situación. En el punto del hostigamiento laboral, Díaz de León destacó que se agravia a algunos de sus compañeros que ya cuentan con guardias o espacios laborales y que, como son de confianza, los retiran de forma intempestiva, sin darles una explicación de lo que sucede. Lo anterior ha impactado de manera negativa en el servicio que se brinda a los derechohabientes, además de que no cuentan con algunas instalaciones de la institución, como en el caso del Hospital de Comitán, el cual se utiliza como clínica COVID. También argumentó que actualmente las subdelegaciones son las que hacen los manejos de sus propios recursos, por lo que han hecho un manifiesto en donde se da a conocer la situación al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que conozca de la situación, al mismo tiempo que se le ha hecho llegar la información al director general del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda. Para TV Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Y bueno, las protestas no solamente están en el sector salud, también en Ban Rural, jubilados protestaron este lunes. Jubilados del Banco de Crédito Rural del Istmo, Ban Rural, exigen que se mantenga el servicio médico autoadministrado y no el que se les pretende imponer por medio de integradoras médicas. Guillermina Díaz de la Rosa, presidenta de la Asociación de Jubilados de Ban Rural, comentó que la problemática inició en los primeros días del mes de abril, cuando comenzó a operar la integradora médica. Lo anterior les inconforma porque han empezado a padecer trámites burocráticos y el nuevo servicio les otorga medicamentos genéricos en lugar de los de patente que venían recibiendo. Comentó que la mayoría de personas que recibe el servicio son adultos mayores. Tan solo ella comentó tener 74 años y sus compañeros tienen una edad similar, por lo que el cambio de medicamentos podría afectar su salud, razón que les preocupa. Muchos de los derechohabientes del sistema autoadministrado padecen enfermedades como diabetes, hipertensión, cáncer, entre otros. Guillermina Díaz dijo también
que son cerca de 250 los afectados en la región Istmo y más de 12.000 los que son afectados en todo el país. En Tuxtla Gutiérrez se manifestaron jubilados de Ban Rural, el cual integra a poblaciones de Chiapas y Oaxaca. A lo anterior suman que con el cambio del esquema de salud se ven afectados en el tema del surtido de medicamentos, ya que la empresa farmacéutica que los provee no tiene sucursales en la capital del estado de Chiapas. Para TV Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Primero, los altos calores en el estado ahora se alistan en Protección Civil para la temporada de lluvias y ciclones. Con el objetivo de reducir pérdidas ocasionadas por desastres, tanto en vidas como materiales y ambientales, y ante un escenario de afectaciones por la temporada de lluvias y ciclones tropicales, así como los efectos posteriores de presentarse un evento adverso en el municipio, autoridades de Protección Civil Municipal se encuentran desarrollando una serie de actividades. Por lo anterior, ya se trabaja en el Programa Especial Municipal de Protección Civil para la temporada de lluvias y ciclones 2021, razón por la que en el ciclo de manejo se establece la identificación y análisis de los riesgos, administración de la emergencia y recuperación para el desarrollo sustentable. Los principales factores de riesgo que identifica el plan son las inversiones de áreas hídricas, desvío de cauces, reducción de las áreas hidráulicas, muros de gavión colapsados, arrastre de materiales, descarga de aguas negras y colapso de drenajes, inestabilidad de laderas, obras en ejecución, así como espectaculares techos de láminas y árboles con copas muy altas. El mismo cuenta con identificación y marco de zonas de riesgo, así como su monitoreo, medidas de prevención y mitigación, fortalecimiento de la cultura de la autoprotección, difusión de información y recomendaciones a la población, además del monitoreo permanente y seguimiento a los fenómenos hidrometeorológicos. Para TV Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Mire, una problemática importante en el estado de Chiapas tiene que ver con los niños que sufren quemaduras con agua hirviendo, y que esta es una problemática que finalmente pudiera evitarse con algunas medidas de prevención. Están alertando por el aumento de estos casos. Aunque concluyó la temporada invernal, que es la etapa en la que se presentan más casos de niños quemados en Chiapas, Gabriela Aramoni, presidenta estatal de la Fundación Michu y Mau, informó que los casos de infantes que sufrieron quemaduras por agua hirviendo siguen en aumento en varias regiones del estado. De hecho, recordó que por la gravedad de las quemaduras, 3 menores de edad fueron enviados a un hospital en Galveston, Estados Unidos, para una atención especializada. Sin embargo, se tiene el reporte de 8 infantes más que fueron atendidos en las últimas 3 semanas en el Hospital Gómez Maza y que presentaron afectaciones en el 20% de su cuerpo. En ese sentido, comentó que en días recientes recibieron el reporte de un menor de edad originario de Motocintla que se quemó en un 41% de su cuerpo. Estuvo con atenciones en un hospital de Tapachula. Este incidente, explicó, ocurrió con agua hirviendo y fue la parte trasera del cuerpo del menor el que resultó con mayores afectaciones. Y es que después de analizar al infante y tras los estudios médicos, se determinó que tendría que enviarse a Estados Unidos para una atención más especializada. Lo que se tendrá que hacer en estos casos, dijo, es que va a entrar el niño a un proceso de cirugías porque es probable que requiera de injertos y esto lleva varios años de rehabilitación. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. El próximo domingo 6 de junio las papelerías van a hacer negocios. Mire usted, el INE permitirá plumones particulares para votar. Las restricciones sanitarias en Chiapas, consecuencia de la pandemia del coronavirus, provocarán que el próximo 6 de junio el Instituto Nacional Electoral ponga en marcha un protocolo de higiene que marca que ninguna persona podrá votar sin el cubrebocas, pero sí se permitirá que lleven sus propios plumones para marcar la boleta, dijo Efraín Alonso Lastre Berardo, vocal ejecutivo del organismo electoral en el Distrito 9, con cabecera en Tuxtla Gutiérrez. Aclaró que las medidas se aplicarán de manera estricta a cada una de las personas y al exterior de las casillas se pondrán marcas de sana distancia para que la ciudadanía se forme y no haya riesgo de contagio. No obstante, detalló que uno de los escrutadores revisarán que toda la población porte el cubrebocas, aplicarán gel antibacterial y solo se permitirá el ingreso de 2 personas para que voten de manera simultánea. Las personas enseñarán su credencial y la dejarán encima de la mesa frente al presidente de la mesa directiva. Y
este personaje buscará en la lista nominal el nombre del votante sin tocar el plástico y le hará entrega de la boleta. A diferencia de otros años, la mampara no tendrá ninguna cortinilla para que no haya forma de contacto, sin embargo, se colocará de tal manera que los representantes de los partidos políticos vean que es un proceso transparente y al mismo tiempo los ciudadanos puedan emitir un sufragio en secrecía. Es importante señalar que si la población va a llevar algún tipo de plumón, lo haga de manera responsable, sobre todo porque podría generarse algún descontento en la etapa del cómputo debido a que la tinta puede manchar la boleta y generar dudas entre los electores. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Y Adolfo, yo me quedé pensando en eso del plumón. O sea, sí. Te llevas tu plumón. Hay unos color negro, ¿no?, que puedes utilizar, pero hay una tinta que mancha. Lo que me decía justo el vocal ejecutivo Efraín Lastre Berardo en este tema era que lo recomendable es que la gente use el plumón que el INE va a dejar, ¿no? Esta, digamos, era una opción por si la gente desconfía que a lo mejor al tocar el plumón puedes contagiarte, y en efecto sí puede ser. El detalle es que decía él que por cada persona que vote es cada vez que se va a desinfectar el plumón. Puede ser tendencioso llevar un plumón porque a lo mejor es de estos de tinta permanente, ¿no?, que marcas la boleta y cruza. Y eso al momento del cómputo, ya decía la nota, sí puede generar perspicacia por los representantes del partido político que le beneficie el voto para defender ese voto y los otros para declararlo inválido. Entonces, si va con un lapicero incluso también puede ser para marcar la boleta. Todo esto es en caso, Carlos, aclaro, no es que la gente se vaya a desbordar, ¿no? Cada uno lleve su plumón, es en caso de que la gente no confíe en el plumón por el tema del contagio del COVID, porque es un plumón especial para marcar boletas. Pero lo puedes hacer cuidadosamente, tu boleta, el plumón que está ahí que te dé el INE, cruzas tu boleta y afuera de su presupuesto que tiene el INE, que ya está el gel esperando para... Sí, claro, es, ¿no?, lo que te decía. Y, realidad, cuidadosamente me refiero porque hay mucha gente que vota y después se lleva la mano a la cara, ¿no? Claro. Entonces, en realidad el INE está siendo muy cuidadoso. Ya hubo una experiencia, creo que en Colima, ¿no?, donde hubo elecciones y no hubo un aumento de contagios por el tema de las elecciones. La pregunta es, ¿y no será que se puedan inconformar los partidos políticos? Puede ser también, Carlos. Es lo que te decía. En realidad, el punto medular es a la hora del escrutinio, a la hora de abrir la boleta y ver, ¿no?, y decir, aquí está marcado, pero manchó de este otro lado. Entonces, por ahí pudiera ser, ¿no? Así que... Ah, sí, es cierto, porque al sí, claro, reverso vienen los suplentes, claro, ¿no? Por ejemplo, de diputados. Claro, por sí, supuesto, al doblarlo. Entonces, lo recomendable es que si va a llevar usted un plumón particular para votar, procure que no sea de los que manchen, ¿no? O un lapicero, quizás si se siente con más confianza para marcar la boleta. De cualquier manera, va a haber los plumones especializados en las casillas. Eso sí, vaya con cubrebocas. Si no va con cubrebocas, me decía el vocal, además de que no va a entrar por el tema de que no haya pretexto, si no haya esta parte de negar el derecho a la gente, se les va a dar un cubrebocas adicionales que van a tener ahí nuevos, por supuesto, para que no haya pretextos para no ir a votar. Yo creo, quiero pensar que toda la gente ya después de un año de la pandemia a un proceso electoral que implica de alguna manera un cúmulo de personas van a ir con cubrebocas, ¿no, Carlos? Sí, y aprovecho para recomendarle a la gente que tenga mucho cuidado a la hora de votar, que no salga del cuadrito, porque mucha gente llega y lo tacha y con tantito que salga ya es voto nulo. Lo importante es que vayan. En el 2018 tuvimos un porcentaje, creo que hasta muy histórico, elevado, ¿no?, en Chiapas. Estamos hablando de un 68% de participación de la lista nominal. El reto es ese, por lo menos igualar, ¿no?, ese porcentaje, porque nos habla finalmente de una vida democrática por el que usted quiera, por la carita, el personaje, el que se le antoje. Importante que salga a votar. Estamos en una etapa de campañas, en el caso de los diputados federales. Que parece que ni hubiera, ¿no? Sí, porque cambió la dinámica finalmente. Así es, Carlos, por la pandemia. Pero a lo que iba es que la gente tiene la oportunidad de escuchar las propuestas y hacer esto que el mismo INE y el mismo IEPC están llamando el voto razonado y el voto informado. Ahí se lo dejamos. Así es, y hablando de campaña, los candidatos deben exponer sus propuestas públicamente, dice la CANIRAC. El
Bueno, esta información también es importante, Carlos, porque finalmente hace referencia a la participación que tiene el sector empresarial. Ha estado muy pegado. Ayer yo leía que, por ejemplo, algunos candidatos están teniendo ya encuentros con organismos empresariales como la Canaco, con el Consejo Coordinador Empresarial. Y esto es importante porque finalmente, Carlos, los empresarios también son los que están empujando, ¿no?, atrás de todo este proceso electoral, en el sentido de decirle a los diputados, a los candidatos que vayan a otros cargos, que por supuesto ahorita por el tiempo electoral no se puede, pero va a llegar, ya estamos a 2 semanas de que arranque el inicio de las campañas para los ayuntamientos, y ahí va a ser interesante. Y es importante también que los candidatos también se acerquen a la ciudadanía, a las organizaciones, a los sectores, como este caso de la CANIRAC, que necesitan escuchar las propuestas para saber para dónde van a agarrar, ¿no? Yo ayer hablaba con Arturo Marí Domínguez, que es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y le decía, le cuestionaba la parte de, pues está bien, ¿no?, están recibiendo a los candidatos, pero debería quedar plasmado, ¿no?, alguna firma, algún compromiso. Así es, un compromiso que se cumpla, porque, ¿no? Porque, bueno, finalmente prometer no es pecado, casi, ¿no? Entonces, o si lo es, pues finalmente, o jurídicamente, no tiene consecuencias. Ya todos, ¿no?, estaremos castigados, ¿no? No, sí, sí, tantas por promesas. Oye, ahora, tiene razón la CANIRAC y los demás sectores empresariales, porque si te das cuenta, la inmensa mayoría, en el caso de Tuxtla, de los que son aspirantes a la presidencia municipal, son empresarios. Sí, por supuesto. ¿No? Hay 13, 14 personas, Carlos, para la capital chiapaneca. Entonces, yo creo que las siguientes 2 semanas que inicie el periodo de campaña, este asunto se va a poner muy interesante, y también con el tema de las diputaciones locales. Por cierto, muchas sorpresas, sorpresas entre comillas, ¿no?, porque finalmente hay muchos nombres que ya conocemos en la lista de plurinominales Fórmula 1, estos que prácticamente ya están sentados. Oye, lo dirigente, ¿no?, de los partidos se... O sea, dice el dicho que el que reparte el pastel se queda con el pedazo más grande. Entonces, ¿cómo no?, los dirigentes de los partidos aparecen como en la lista número 1 de los plurinominales. Pero además hay otro que se pone en las federales, candidaturas a federales, y su esposa va como en una planilla para síndico municipal. Sí, era lo que... Y hay un partidito nuevo ahí, ¿no?, en donde el dueño es puros mete a los hijos, ¿no?, ¿sí?, a sus familiares, su esposa, su hijo, sus sobrinos, sus primos, en la lista, ¿no? El asunto es que no se vaya usted a sorprender, no se lo quiero adelantar ahorita, más con que pasen unos días más, le comentaremos la información, en el sentido de que a lo mejor usted veía a alguna diputada en la legislación pasada en algún partido político, y probablemente después del 6 de junio la vea en otro. Son los famosos chapulines de la política, ¿no? O sea, cambian de partido por sus intereses personales. Puede sonar ofensivo, ¿no?, este adjetivo de chapulines, pero bueno, se acuña a la gente o a los políticos que brincan de un partido, que van de un partido a otro, y vaya, de eso yo creo que estamos sobrados. No solamente... Oye, pero además no hay convicción política ni respeto a los colores partidarios. ¿Sabes cuál es la justificación ahora, ¿no?, en términos hasta jurídicos y electorales? Es que es mi derecho, ¿no? Hoy estoy en un partido, mañana me voy a otro, por favor, ¿no? Sí, es que de risa, créeme. No, por eso, Carlos, es que a eso me refiero, es absurdo. Mira, hay pues gente que desde jóvenes se forman en un partido político, y con el paso del tiempo, viendo que es un buen negocio, mira, está bien, si vas de un partido que en el que te formaste, que ya cumpliste quizás un ciclo, porque bueno, finalmente es parte, ¿no?, de la vida, y te vas a otro, a lo mejor está bien. Uno no está obligado a pensar igual todo el tiempo, no es válido cambiar de opinión. Pero es válido no arrepentirse. Sí, pero no... Como decía don René Grajales, arrepiéntete, sí, hermano, ¿no? Pero no a cada trienio, Carlos. No sí, cada trienio, sí, te puedes ir del rojo al verde. Oye, y del verde al azul. Yo conozco uno que fue diputado local por el PRI, luego fue diputado federal por el PAN, luego diputado local por el verde, y ahora es otra vez candidato a diputado federal por el PRI. Pero bueno, vamos a lo que nos decíamos, o le decíamos hace un momento, de la CANIRAC.
El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados en Chiapas, la CANIRAC, Guillermo Acero Bustamante, expuso que un ejercicio positivo sería que los candidatos a puestos de elección popular presentaran sus propuestas para el tema de la reactivación económica de la entidad. En este sentido, consideró que hasta ahora lo que ha salido a la luz pública son propuestas que no podrían ser cumplidas. Por ello, se requiere que las promesas sean más apegadas a la realidad. En relación al tema de que los candidatos deberían participar en un debate público para conocer sus propuestas, consideró que es un tema necesario, además de ser un formato válido para conocer, pero también cuestionar las capacidades de estos personajes. En el caso de la Canacintra, dijo, están a la espera de presentar un formato en el que se hará la invitación formal a cada uno de los candidatos a puestos de elección popular para proponer sus propuestas para este sector. Para ello deberán grabar un video para conocer qué están haciendo hasta el momento y de qué manera estarán apoyando el sector gastronómico en caso de ocupar estos puestos. Dentro de ello, es de suma importancia para el sector empresarial conocer las propuestas para una reactivación económica. Dentro de las necesidades del sector, lo cual se agudizó desde el comienzo de la pandemia, es el tema de la liquidez. Por ahí se podría comenzar. Por ello dijo, lo primero que tiene que existir al interior de una economía es la liquidez dentro del mercado. Entonces, si existen deudas, ¿cómo se puede promover una reactivación? Esto sería imposible. Esto es parte de una de las teorías económicas. Hasta estos momentos consideró que los planteamientos hechos por los candidatos definitivamente son temas que no se pueden cumplir. De lo contrario, son promesas, sueños que quedarán en eso. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Y bueno, algunas organizaciones sociales están urgiendo a las autoridades a que aprueben políticas públicas anticorrupción. Fuerza Ciudadana Anticorrupción, una red de 19 organizaciones de la sociedad civil, hicieron un llamado urgente a las secretarías ejecutivas, Comité de Participación Ciudadana y Social, así como los comités coordinadores de los sistemas locales anticorrupción, a terminar el proceso de elaboración de sus políticas estatales anticorrupción, instrumento que resulte indispensable para dar coherencia y rumbo a las acciones y estrategias para prevenir y sancionar la corrupción. En Chiapas, las organizaciones que suscribieron dicha iniciativa son Quintiltic y Ligalab Ideas que Unen, quienes al considerar que la situación actual no es favorable, debido a que más de un año de que se aprobó la Política Nacional Anticorrupción, solo 13 PEAs han sido autorizadas, mientras que 17 están en proceso de elaboración o de retroalimentación por la parte de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, mientras que en dos entidades ni siquiera ha comenzado el proceso de elaboración. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Sánchez. Vamos a más información. Los suelos dañados, un obstáculo para incrementar la producción de maíz. Walter López Báez, director de coordinación y vinculación del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias en Chiapas, expresó que para tener un incremento casi del doble en la producción de maíz, se debe hacer una recuperación integral del suelo. El director comentó que la variedad B560 es una nueva semilla hecha con tecnología desarrollada por el INIFAP, adaptada a los nuevos entornos y para fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria del mexicano y en particular del chiapaneco. Sin embargo, para cultivar dicha variedad de maíz, se debe hacer un estudio detallado del suelo debido a que radica en ella la principal problemática en la entidad para poder tener mayores producciones. En 2012 y 2013 mapeamos algunos suelos de la Frailesca y detectamos que estaban muy degradados y deteriorados, con limitaciones físicas, químicas y biológicas, expresó. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Sánchez. Allá en Reforma, los obreros marchan en contra de Pemex. Una información de mi compañero Ramiro López Mendoza dice que la secretaria estatal del Sindicato Nacional 28 de enero y líderes sindicales municipales encabezaron la mañana de este lunes una marcha pacífica y plantón frente al complejo procesador de gas Captus para exigir el mantenimiento de estas instalaciones petroleras y generación de empleos, entre otros puntos. Agendan una reunión, dice, para el 6 de mayo con autoridades de gobierno del estado para dar solución a las demandas de los obreros que fueron recibidos en comisión por representantes de la 4T en Pemex, con un contingente de más de 500 obreros entre hombres y mujeres, entre los que marcharon los líderes sindicales Francisco Ruiz Solán, Armando Bolaina Ramos, José Manuel Peralta Asensio y José Luis López Suárez. Dio inicio a la marcha pacífica que partió desde la Glorieta de Boca de Limón, avanzando a lo largo de 7 kilómetros hasta llegar a la puerta 1 del complejo procesador de gas Captus alrededor de las 9:30 horas, portando una manta en la que plasmaron sus principales
peticiones. Los cientos de obreros caminaron bajo el candente sol de la mañana, deteniéndose para hidratarse y descansar un poco para continuar hasta llegar a la portada principal, donde fueron alcanzados por otro grupo de obreros que se solidarizaron con ellos y caminaron por una carretera alterna hasta encontrarse en la entrada principal de estas instalaciones petroleras. Ya en el lugar, el líder sindical Francisco Ruiz Solán y la dirigente estatal del Sindicato Nacional 28 de Enero, oiga usted este nombre, Olvita Palomeque Pineda, seguramente lo recuerda usted, es diputada local, pidieron a conocer un pliego de peticiones entre los que se encuentra el mantenimiento de las instalaciones petroleras para garantizar la seguridad y vida de los habitantes de las comunidades cercanas al complejo procesador de gas captos y la generación de 1,000 empleos, así de simple, 1,000 empleos. Y bueno, cambiamos de información porque mire, lacandones están pidiendo ayuda humanitaria. Elías Chambor Yuc, presidente de la cooperativa Jaguar Ojo Anudado 2 de la comunidad Lacandona, lanzó un llamado al gobierno estatal por la grave crisis que padece esta zona, donde expuso la actividad turística no ha tenido un repunte, lo que mantiene en aprietos a más de 180 familias. El líder Lacandón dio a conocer que en la pasada temporada vacacional no hubo un repunte como tal, pues han estado activos al menos 4 bloqueos carreteros, tanto a la carretera que conduce en la selva como dentro de la misma zona. En este tema señaló que como es un punto alejado, los bloqueos carreteros sí causaron grandes daños. Únicamente un par de días se tuvo turismo en la comunidad La Cajacha en Sayab, luego todo volvió a quedar vacío, así lo expresó. Este ha sido un lastre, ya que tras un año complicado por el tema de la pandemia, no hubo una reactivación como tal. Continúan bloqueado en Occhuc, Ocosingo, Crucero Chupá, Crucero Playas, quedamos encerrados entre los bloqueos, no tenemos nada de visitantes, remarcó el líder Lacandón. Esas afectaciones han sido para 188 familias, de las cuales el 80% se dedica a la actividad turística, el resto se dedica a la siembra de maíz, yuca y frijol. Derivado de esta situación, dio a conocer que se está presentando hambruna entre la comunidad Lacandona, por ello es necesario que se brinde apoyo a estas familias. Precisó que son 188 familias afectadas de la comunidad Lacandona, Lacanjachan Sayab, Najá, Metzaboc, Nueva Palestina, Escudo Jaguar, Nueva Alianza, quienes se dedican a esta actividad. En este escenario expuso que se requiere un apoyo alimentario mínimo de unas 1,500 despensas para estas familias lacandonas. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. El gobernador Otilio Escandón Cadenas insiste en el llamado a evitar incendios forestales. El gobernador Otilio Escandón Cadenas insistió en el llamado a evitar incendios forestales y quemas de pastizales en las parcelas, ya que es delito grave que no solo compromete la libertad al enfrentar la justicia, sino que también pone en riesgo la salud de los chaparecos y daña al medio ambiente. El mandatario estatal dio a conocer que Chiapas amaneció con 8 incendios activos y el Cañón del Sumidero registra uno que es muy difícil de combatir. Sin embargo, ya se realizan todas las acciones correspondientes para sofocarlo y evitar que se propague con mayor intensidad. En otro momento informó que todas las autoridades en la entidad se encuentran listas para que hoy martes, ya inició, arranque la jornada de vacunación anti-COVID-19 a los trabajadores del sector educativo, tanto público como privado, sin ninguna distinción. Subrayó que la aplicación de la vacuna a la población adulta mayor de 60 años continúa en los municipios de la entidad y explicó que el próximo mes de mayo iniciará este proceso de inmunización a las personas de 50 años de edad. Y bueno, Carlos César, hablando del proceso de vacunación, nos vamos hasta las instalaciones de la Universidad de la UNACH. En este caso, que es una de las sedes también que se ha colocado para, pues, el inicio de este proceso de vacunación, están nuestros compañeros cubriendo puntualmente este proceso. Te decía yo que el día de hoy, este martes, se podría considerar como un día histórico, porque ¿quién iba a imaginar que hace un año, justo en esta etapa, hablábamos ya de un repunte de casos importantes en Chiapas por el asunto de que había pasado Semana Santa? Y hoy estamos hablando de un proceso de vacunación para los profesores, ¿no? Digo, mire, ha causado, digamos, tanto furor que hasta los profesores sacándose ahí la foto, ¿no?, en el proceso de vacunación. Sí. Y no es para menos, es entendible finalmente, ¿no, Carlos? No es cualquier cosa. Esto me recuerda un poco también a cuando se vivió la,
la epidemia de la influenza, ¿no? Que también implicó con el paso de los años el diseño de una vacuna. Ya cada año se hace pues esta campaña. Van a haber 19 sedes en el estado de Chiapas para el proceso de vacunación a los docentes. Hace unos días, en conferencia de prensa, el gobierno federal, Carlos, básicamente estaba señalando que un promedio de 122,000, 122,000 trabajadores del estado de Chiapas son los que van a finalmente, o están. Públicos y privados, exactamente, ¿no? Están en la lista de poder ser vacunados. Ojalá, Carlos, que estos 122,000 trabajadores del sector educativo vayan a cada una de las sedes, se vacunen. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que va creciendo el rebaño de inmunización en el estado de Chiapas y que va a haber, por supuesto, mucho más garantía, Carlos, de un regreso a clases más puntual, con más seguridad para los padres de familia, con más seguridad para los niños, además del protocolo que habrá de diseñarse, ¿no? Por supuesto, por parte de las autoridades, cuando ya se dé el regreso a clases. Esto es un paso importante, Carlos, porque nos habla ya de ahora sí, de un regreso a clases presenciales, probablemente a mediano plazo, ¿eh? Fíjate que estamos viendo las imágenes de lo que está sucediendo allá en las instalaciones de la UNACH y no se ve mucho maestro, ¿eh? Y se ve el espacio bastante vacío, no sé si sea por protocolo que estén entrando de par en par los maestros a la vacunación. Mira, aquí vemos la fila, pero hacia atrás se ven otras sillas vacías y las maestras felices, tranquilas. Te digo porque yo sí le tengo miedo a la vacuna. Yo le tengo miedo a las vacunas, ¿no? Y mira, la maestra se toma su No, en su selfie, realidad, ¿no? Nos comenta producción que sí hay gente, Carlos, nada más que quizás esta imagen de don Marcos nos pudiera dar una percepción diferente, pero sí hay gente a las afueras esperando básicamente su turno, ¿no? Ojalá lo hagan de manera responsable. Hay que decir que a cargo de este proceso, Carlos, está el Instituto Mexicano del Seguro Social para Chiapas, el área de educación y también la Secretaría de la Defensa Nacional, que está cumpliendo pues este papel nada más de ser garantes, ¿no? De cuidar el proceso de vacunación y que no vaya a haber algún altercado. Afortunadamente, hasta ahorita va transcurriendo con normalidad. Esto es aunado al proceso de vacunación también para los adultos mayores. Por eso decía yo que ya se va avanzando de manera importante en generar un rebaño de protección para los sectores vulnerables, que es en este caso los adultos mayores y, bueno, los maestros que estarían en condiciones de regresar a clases. Eso es lo que uno espera. Lo que se pretende, ¿no? Lo que se pretende. Falta ver que no haya resistencia a este tema, que la parte disidente pueda colaborar con la autoridad. No, Carlos, ¿sabes por qué? Porque finalmente, tú recuerdas que el último paro, este paro histórico que tuvo el magisterio, a partir de ahí, desafortunadamente los niños en Chiapas han traído un retraso en la parte de enseñanza-aprendizaje bastante considerable. ¿Eh, Carlos? Hablamos ya de un año, en este caso, de que no hubo clases de manera presencial. Y tú sabes, Carlos, que aunque hay o aunque se implementaron algunas actividades tecnológicas que a lo mejor pudieron funcionar en la parte centro del país, en la parte norte, donde la tecnología es todavía más robusta, para Chiapas es una realidad, Carlos. Yo creo que ni siquiera en Tuxtla Gutiérrez la infraestructura es tan buena como para hablar de un proceso de enseñanza-aprendizaje a través de las tecnologías. Sobre todo en las comunidades indígenas. Exactamente, ya no digamos las comunidades indígenas, ¿no? Sí, y quedó demostrado prácticamente cuando empezó todo este procedimiento que había lugares, incluso de Chiapas, en las zonas más apartadas, donde no llega la señal de televisión, mucho menos que haya la señal de telefonía móvil, ¿no? Bueno, te acordarás que la Secretaría de Educación incluso dijo que se iban a hacer actividades en estos cuadernillos, ¿no? En estos portafolios. Pero no es lo mismo recibir las clases por otra vía a las clases presenciales con el maestro enfrente. Y tampoco es lo mismo, Carlos, que un maestro te deje 20 tareas para una semana, ¿no? O sea, yo conozco padres de familias que se quejan, sí, que les dejan mucha tarea diaria. Sí, claro, ¿no? Claro. Entonces, por supuesto, no es lo mismo.
Ahí estamos viendo lo que está sucediendo en estos momentos en la UNACH y me imagino que lo mismo está pasando en las 19 sedes que se han instalado a lo largo y ancho del estado de Chiapas para iniciar el proceso de vacunación de los maestros, cuyo horario, dicen las autoridades, de 8 de la mañana a 8 de la noche, por cualquier situación. Importante, ¿no?, que si usted lo está pensando, vaya, de verdad, aquí se lo decimos, cualquier tipo de vacuna, si ya está el gobierno federal comprándolas, es porque ya, Carlos, pasaron esa etapa, ¿no? Así esa es. Prueba, no es fácil, una vacuna para que llegue al mercado pasa toda una serie de fases, así que cualquiera que le pongan, ahora sí que este es como cualquier refresco que te tomas, del sabor que sea, finalmente el resultado te va a dar igual. En el caso de la vacuna hablamos de un proceso que es serio, pues, así que sí, cualquier hace vacuna... hace 10 años sí, que estaban claro, haciendo los estudios. Claro, cualquier vacuna. Emergencia que hubiera. Cualquier vacuna que se aplique, es importante que vaya, le va a dar garantía de inmunidad para un rato y seguramente no solo, porque aquí, Carlos, hablamos de 122 mil personas quizás que se vayan a vacunar, uh-huh, o que es el padrón de profesores, pero estamos hablando de que todos estos profesores le van a dar tranquilidad a la gente o a sus familiares, así, ¿no?, es. Cuando tengan que salir a la calle, cuando tengan que regresar al salón de clases y regresen a su hogar, por lo menos regresan con la tranquilidad de saber que ellos ya no directamente van a contagiar. Sí. Obviamente aquí hay que seguir el proceso de higiene básico, ¿no? De lavarse las manos, de desinfectarse, de tratar de evitar el contacto con otras personas para, por supuesto, tener todavía mucho más garantías. Ahí está, Carlos, y veremos qué es lo que pasa. A ver qué sucede en los próximos días, porque esto va a continuar hasta que queden vacunados todos los maestros y el personal educativo que está en la primera fila de educación en Chiapas y en México. Bueno, vamos ahora, hoy es martes 20 de abril de 2021, la portada y contraportada del periódico Cuarto Poder. COVID dañó la salud mental de la humanidad, dicen las autoridades de salud. Insisten en evitar incendios forestales. En San Cristóbal de las Casas cancelan fiesta masiva en la zona del santuario. Las autoridades dieron a conocer que en la reunión participaban más de un centenar de invitados, 100 invitados. Morena es garantía de bienestar, dice el delegado de ese partido en Chiapas. Los productores anuncian kilo de tortilla podría llegar a los 24 pesos. Sedes y calendario de vacunación a maestros viene en nuestra edición del día de hoy. En la contraportada, en Chiapa de Corzo, rafaguean un domicilio, un muerto y un sobreviviente. ¿Tienes dudas sobre la vacunación contra COVID-19 en adultos mayores? Llama, infórmate. Diría COVID-19, 800-822-8627 y 800 vacunas. Vacúnate y protégete. Vacuna universal y gratuita. En la sección de opinión, hoy están su servidor Carlos César Núñez, Elio Enrique Estobar, Julio Hernández López, el maestro Catón y Rafael Loret de Mola. Portada y contraportada del periódico Cuarto Poder de hoy, martes 20 de abril del 2021. Y en materia deportiva, Robert Dante Siboldi ya es el nuevo técnico de Xolos. No llegó el Piojo Herrera. Dicen los comentaristas expertos que está esperando que termine la temporada, porque parece que se va a dirigir a los Tigres, Darío Nuevo León. Y en el último partido de la jornada, anoche, el equipo de León le ganó 2-0 al equipo de San Luis. Hay un partido mañana pendiente a las 9 de la noche que va a estar interesante, es Monterrey-Guadalajara. Pendiente del partido porque hay que recordar que hubo algunos ajustes del calendario. Vamos a más de la información deportiva. Una nueva prueba se presenta para la alterista chiapaneca Aremi Fuentes Zavala, quien el próximo jueves 22 de abril compite en el Campeonato Panamericano de Levantamiento de Pesas de Santo Domingo, República Dominicana, evento que dará puntos importantes rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio de este año y el boleto por equipos para los Juegos Panamericanos y del Caribe del 2022. La seleccionada nacional mexicana, que compite en la división de menos de 76 kilos y que emigró años atrás de tierras chiapanecas para radicar en Baja California, se sometió a un proceso previo de alta exigencia rumbo a los clasificatorios para los Olímpicos, participando previamente en una concentración en Monterrey, Nuevo León. De igual forma, el pasado mes de marzo, la competidora internacional fue parte de un control virtual por parte de la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas, en el cual levantó 106 kilos en arranque y 132 en envión, marcas con las cuales dominó su división a nivel nacional.
La atleta, que es entrenada por José Manuel Sayas, ahora buscará subir al podio de ganadores en el campeonato de Santo Domingo, que representará una dura prueba, pues tendrá que superar los levantamientos de rivales que llegan con alto perfil, como el caso de la ecuatoriana Macy Dahomes, así como la norteamericana Katherine Nye y la canadiense Maya Laylor, quienes serán sus principales oponentes para lograr una medalla. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. La revancha de orgullo no logró consumarse sobre el ring del Centro Deportivo Roma, pues José Bazuca Gómez hizo que Ricardo Junior González volviera a probar la potencia de sus puños, decretando así la segunda derrota en la carrera del tuxtleco. Dos peleadores con cloroformo en los guantes volvieron a encontrarse y desde que fueron presentados estaban encendidos los ánimos. Desde que sonó la campana, los 6 rounds pactados se fueron como agua. Intercambios potentes fueron la constante, no había tregua. Los golpes no fueron dirigidos al cuerpo del contrincante como suelen pedir los managers, pues de esa manera la cabeza baja sola y es cuestión de tiempo para alcanzar el knockout. En esta ocasión no. Tanto el Junior González como el Bazuca Gómez buscaron la vía rápida, dejar sobre la lona al otro, pero de manera infructuosa. Durante los primeros 3 episodios, motivados por tratar de ser el mejor, perdieron el estilo de su boxeo. Concluida la batalla, ambos boxeadores expresaron su sentir. El Bazuca dejó en claro que nada es producto de la casualidad, sino del trabajo en conjunto. Pues todo dependió de la esquina, hacerle caso a mi manager. Y pues entrenando duro también, para aguantar los golpes, porque sí, pega duro Ricardo Junior. Pero a lo mejor se puede dar, sí, si él lo quiere, se puede dar. En tanto que el Junior González, aunque respetó la decisión de los jueces, no la aceptó. Sí, la verdad fue un boxeador muy difícil, con falta de estilo, pero muy peligroso. Yo no digo que se la llevó, pero por lo menos hubiera yo dicho que fue un empate, ¿no? O sea, estoy contento con la decisión, no me molesta. Estoy empezando todavía la carrera, tengo un futuro por delante, no me atrasa una derrota. Pues, claro, espero que se haga la tercera revancha. Espero poderle ganar esta vez en buenas condiciones. Yo no quise negarme a esta pelea porque ya la traía en mente y la verdad sí era mi deseo ganar, pero no se dio por lo consiguiente a seguir preparado. La mayoría esperaba un empate, sin embargo, los jueces le brindaron la victoria al oriundo de la costa chiapaneca. Ahora mismo, la nueva revancha está cocinándose porque la trilogía entre ambos contendientes está próxima. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. El Centro de Formación Chiapas Fútbol sumó puntos vitales en sus aspiraciones de colarse a la liguilla de la Liga TDP, ahora en calidad de visitante ante Porteños, con el que igualó 0-0 y ganó en penales 4-2 para sumar un punto extra en duelo efectuado en la cancha del estadio Heriberto Quejoe Vincent de Salina Cruz, Oaxaca, en juego correspondiente a la jornada 22. Durante los 90 minutos del encuentro, efectuado bajo intenso calor en la cancha de Porteños, ambos equipos intentaron por todas las vías abrir el marcador, sobre todo por el lado del cuadro local, pero el arquero Gabriel Morales estuvo atento para sacar el peligro y sellar el empate 0-0. En la tanda de penales posterior, para disputar un punto extra, Chifut sacó la mejor renta gracias a un penal atajado por el guardameta y otro errado por el rival, mientras que los tuxtlecos no fallaron desde los 11 pasos. Con este resultado, el Centro de Formación Chiapas Fútbol llegó a 31 puntos que los colocan en la quinta posición del grupo 3 con marca de 8 victorias, 5 empates y 9 derrotas, en tanto que Porteños FC arribó a 38 unidades para mantenerse en la tercera posición y en zona de liguilla, pero con el acecho inmediato de Alebrijes, que es cuarto lugar con 35 puntos y 2 juegos pendientes. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. La puesta en marcha de los Juegos Nacionales CONADE 2021 serán toda una realidad, pese a que todavía diversas entidades cuestionan a la máxima autoridad deportiva del país del deporte amateur, ya que no ven viabilidad ni seguridad para los atletas que participarán. Pese a lo anterior, la propia Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte dio a conocer semanas atrás la forma en que las más de 50 disciplinas realizarán su proceso clasificatorio a Nuevo León, estado que se perfila para albergar la final nacional. Abril marcó el inicio dentro del proceso de inscripción para la fase estatal. Para finales del mes en curso se prevé la puesta en marcha de los clasificatorios. En cuanto a las etapas regionales, estas deberán efectuarse a más tardar durante mayo, en sus inicios para ser exactos,
porque para las últimas semanas de dicho mes comenzará el registro de atletas para la etapa nacional, ya que la reunión técnica general está programada para esas fechas. Como se sabe, los nacionales CONADE se celebrarían durante el mes de junio, restando únicamente días para su realización. En lo que se refiere a la forma de llegar a la última etapa, habrán cuatro maneras de hacerla. Mediante etapas regionales como primera parte, clasificatorios nacionales, a través del ranking nacional y la clasificación directa. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Convencido de que Cafetalero de Chiapas tendrá las condiciones a favor para consumar su pase a semifinales de la Liga Premier ante Alacranes de Durango, se manifestó el goleador del equipo, Yair Delgadillo Pulido. En entrevista para TVO, el ariete tapatío descartó que el empate 0-0 registrado el pasado fin de semana en el Estadio Soque juegue en contra de Cafetaleros para el encuentro de vuelta que se jugará el próximo viernes en Durango, pues el criterio de gol de visitante puede ser una herramienta definitiva para inclinar la balanza a su favor. En este sentido, vale la pena aclarar que Cafetaleros lograría avanzar a las semifinales en caso de empatar por uno o más goles de visita o bien ganando el encuentro, mientras que otro empate 0-0 o una victoria por cualquier marcador darían el pase a los Alacranes. No, nosotros esperamos eso, es un equipo muy difícil, de buena calidad, entonces es lo que esperábamos nosotros. Obviamente queríamos ganar y nosotros dimos el partido para ganar, pero también cuenta el rival. Finalmente, Delgadillo reconoció que la misión no será sencilla para el cuadro chiapaneco, pues como se vio en el primer partido, ambas oncenas lograron anularse al intentar imponer su estilo de juego. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Nos vamos hasta el tramo carretero Comitán La Trinitaria. Desafortunadamente hubo un accidente automovilístico. Aquí le cuento las consecuencias. Le comparto la siguiente información. Mire, una persona falleció en un accidente automovilístico que se registró la tarde de este lunes en el tramo Comitán La Trinitaria, dice mi compañero Juan Orel, en donde se presume que la falta de precaución y el exceso de velocidad provocaron el incidente, donde la unidad automotriz salió de la vía, dio varias volteretas y cayó a un barranco. Fue en el kilómetro 182+500 que ocurrió el accidente de la carretera federal alrededor de las 5 de la tarde con 30 minutos a unos 100 metros de una empresa gasera. El accidente ocurrió cuando el conductor de un vehículo Volkswagen Jetta color rojo con placas del estado de Chiapas que circulaba con rumbo a la Trinitaria perdió el control al conducir en aparente exceso de velocidad y falta de precaución, por lo que terminó saliendo de la cinta asfáltica dando varias volteretas para quedar a unos 8 metros de la vía en un barranco de 6 metros aproximadamente, dice mi compañero. El área fue acordonada por oficiales de la Guardia Nacional para que se realizaran los peritajes correspondientes. Y de la zona fronteriza nos vamos al Soconusco, porque en Tapachula dos lesionados deja choque de un particular con un taxi. Esa información de mi compañero Víctor Sánchez dice que un fuerte choque entre un taxi y un vehículo particular dejó como saldo a dos personas lesionadas y daños materiales por varios miles de pesos. Fue sobre la carretera Tapachula-Puerto Madero a la altura del restaurante El Navegante, en donde ocurrió el percance, por lo que se movilizaron los cuerpos de socorro y de seguridad. Se dijo que un vehículo Chevrolet Cruz hizo corte de circulación y en consecuencia fue impactado por un taxi de la ruta Puerto Madero-Tapachula. Tanto el conductor como la persona que viajaban como pasajero de la unidad del servicio público resultaron lesionados, siendo auxiliados por paramédicos de Protección Civil que los trasladaron al hospital regional. Nos vamos rapidito con temas de cultura en voz de mi compañero Darwin Mendoza. Por Amor al Arte es un centro cultural de reciente creación que brinda un espacio a las personas de todas las edades para que le den rienda suelta a su creatividad. En entrevista con Mitzi Tenerio, coordinadora y fundadora del citado lugar, adelanta que es un sitio de aprendizaje y de apapacho para la sanación del alma. Enfatizó que en su centro cultural se imparten talleres de pirograbado, escritura, dibujo y pintura, así como conciertos, presentaciones de libros y hasta funciones de teatro. Destacó que la finalidad de su proyecto es poder transmitir el amor que ella tiene a las artes y de contagiar a las demás personas a darse la oportunidad de descubrir y de explorar cosas nuevas. Señaló que el Centro Cultural parte de una filosofía donde buscan amar al arte. Destacó que actualmente están trabajando bajo el concepto de terapia del arte justo para ayudar a las personas que están sufriendo con la pandemia de COVID-19, ya que a raíz de ello han notado que hay una gran necesidad de acompañar a los sectores más vulnerables, niños y jóvenes, a sobrellevar esta nueva normalidad bajo las que reciben sus clases.
El estar en sus actividades les está generando mucho estrés, ansiedad y depresión a nuestros jóvenes, por lo que al tener esta ruta de escape e ir a las clases que brindamos, les damos un espacio donde ellos pueden expresar lo que traen y lo que están sintiendo. Quienes integran la planilla de profesores son Ángel Andrés Tobar, encargado del taller de pirograbado, dibujo y pintura, Patricia Fonseca en literatura creativa y Mario Sabino Vázquez Aguilar en música. Agregó que parte de las actividades que entrenan los alumnos es que de manera bimestral presentarán los avances para ir conociendo cuál es el avance de su aprendizaje. Para los interesados en conocer más sobre la oferta cultural de este centro cultural de aprendizaje pueden llamar al 961-148-99-3551 o bien acudir a las instalaciones ubicadas en Circuito Las Flores, calle Bruma, Colonia La Herradura 322. Para TV de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza. El mapa de Chiapas aparece hoy en cuatro colores: verde, amarillo, naranja y rojo. La parte en verde indica temperaturas que van de los 21 a 25 grados centígrados y se va a registrar en la región Altos Occil Celtal y la meseta Comiteca Tojolaba. La parte en amarillo indica 26 a 29 grados centígrados la temperatura y se va a registrar en las regiones Selva Lacandona, Torijás Talchol, la región Maya, la región de los Bosques y la Sierra Mariscal. Mientras que en la parte en naranja indica temperaturas de 30 a 36 grados centígrados y se va a registrar en las regiones metropolitana, la región de Mezcalapa y la zona norte del estado. Mientras que la parte en rojo indica temperaturas de 37 a 43 grados centígrados y se va a registrar en las regiones de Los Llanos, Valle Soque, Istmo Costa, La Frailesca y el Soconusco. El sistema frontal número 51 se localizará estacionario sobre la porción central del Golfo de México, induciendo una línea de vaguada sobre la sonda de Campeche y un ligero escurrimiento de aire fresco sobre la región, que en interacción con la humedad disponible favorecerá tormentas fuertes a muy fuertes dispersas por la tarde y parte de la noche sobre el oriente de Chiapas, así como aisladas en Tabasco y Oaxaca. Tomen sus precauciones por los cambios de climas en municipios y regiones del estado. Nos vamos, con eso concluimos esta primera emisión en punto de las 2 de la tarde. Le tendremos más información y la actualización con relación al tema del proceso de vacunación. A nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Marcos Osorio en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en la edición, Alex Orozco, Fanny Guadalupe en la realización, nuestro compañero Max Otero. Carlos César, gracias, buenos días. Gracias a ti, Adolfo, sobre todo a usted que los ve y nos escucha. Buenos días, hasta mañana.